Público de Ángel Metropolitano, les tenemos grandes noticias. Muy pronto quedará resuelto el tema de la salud para todos. ¿Tendremos un plan de contingencia permanente en la CDMX? ¿O vamos a dejar de tirar basura? Gran observación. En mi sector esos detalles son prioridad de los vecinos. Los parques y plazas los fines de semana generan caos. Viajaremos por el mundo para traer medicamentos milagrosos. ¿Quién quita? Y podemos traer la fuente de la eterna juventud. Señor presidente, ese proyecto es ultra secreto. Comenzaremos por una que otra aspirina. Yo creo que no es para tanto. Lo primero es la salud para todos. Y debemos de hacer algo por Elenita. Ella tiene comunicación celestial. ¿Será pertinente hacer más por las fundaciones? Los presupuestos están muy limitados. ¿Usted cree que lo del viaje sea oportuno? Se realizará el viaje. La cuarta transformación tiene visión. Ya se los había dicho. Esto tiene que cambiar. Si es información confidencial, debemos de tener discreción. No siempre se busca la fuente de la eterna juventud, ¿no? Señor presidente, creo que es mejor seguir hablando del pasado. Efemérides, gobiernos anteriores, de los 21 años del Cruz Azul, no sé. Si en la cuarta transformación ya pudimos hablar con los ángeles, ¿por qué no podemos encontrar la fuente de la eterna juventud? Señor presidente, esos son los programas sociales. Es la atención para los jóvenes. Sí, pues el viaje sí va, porque ya me cansé de los adultos mayores. Ahora que sean puros jóvenes, me canso ganso.